yo lo saqué al aire. No me banco que te pongan en la tapa de ninguna revista mercenario. Ah, está bien, sí. Entonces no me banco esas boludeces. Sobre todo que te lo diga un tipo que es más mercenario que vos. Bueno, vamos a hablar del tema. Igual te agradezco, pero ya estoy acostumbrado, ya la verdad ni me calienta. Bueno, igual. Pero no me banco. Entonces, yo quiero decir, porque hay mucha gente... Ya arrancás. Uy, arrancó con pero eso. Pero digo, ¿desde qué lugar? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto que voy a hacer? Un día me llama Jorge Lanata, a mi privado, la revista Paparazzi. Y esto, él me lo dijo a mí. Después, si fue cierto, no lo sé. Voy a poner, cuando él se va de Página 12 y reimplanta una marca tan histórica dentro de la gráfica argentina, él llamó a 100 periodistas o a 100 empresarios o a 100... Uno de esos tipos fui yo. Tengo la invitación... Al otro lado, ahí está. Donde dice, Diario Crítica invita a usted al lanzamiento del primer ejemplar. Dale la vuelta un poquito, picalo más para... ¡Ay! ¿Eh? Y él me llamó para decirme que me iba a mandar esto. ¿Mm? Ahora, pero después, les quiero decir, porque esto fue tan personalizado, a ver si tengo... Ahora, ¿por qué arrancas con la nata? No, porque hay mucha gente que me quitó entidad... para discutir con la nata, como diciendo, vos no podés discutir con la nata, porque vos sos periodismo amarillo. Ahí va a fallar, Crítica, que yo sepa, Crítica, estimado Luis Ventura, este es el número cero de Crítica, firmado Jorge Lanata, firma Jorge Lanata. ¿Sí? Y voy a decir otra cosa, porque por ahí, y me pareció brillante la apreciación de Mauro Viale, te estamos invitando a protagonizar una noticia. Me pareció brillante cuando dijo que la nata, en realidad, era un periodista con conchero. Cosa que está maravillosamente bien la imagen. Uh-huh. Porque él me invita a la rotativa del Maipo, donde él sube para hacer monólogos en lo que para él era banalizar o farandulizar el periodismo clown que intentaba volcar. Ahora, Ventú, ¿está todo bien hasta acá? ¿Está todo bien? La pregunta, porque vos te subiste en escenario, yo me subo también. Sí. La pregunta... Yo me subí por él, ¿eh? ¿Cómo por la nata? Por la nata. Y yo se lo dije a él. Porque me pareció maravilloso una frase que dijo cuando él debutó con mucha crítica, fue muy cuestionado. Incluso él me llama porque estaba medio enojado con vos. Uh-huh. Yo nunca te lo dije. Ajá. ¿Conmigo? Sí, porque en la crítica del espectáculo, no en la crítica, cuando se manejaron cifras de recaudación y la gente que asistía, era como que él sentía que lo estábamos bombeando. Y yo le dije que no. Es más, yo, a ver si lo encuentro, porque es una de las cosas que tengo acá. Esto no será nada. No sé. ¿Qué lo de la qué? Pero no importa, para Luis, porque si no nos enterramos en papeles, para. Sí, acá está. Digo para que vean, ¿no? El programa del día que él estrena en el Maipo, en el Centenario, con dos entradas que dice invitación. Sí. ¿Está? Bueno, él dice que él había encontrado en el teatro un nuevo canal de expresión. Sí. Y a mí me pareció glorioso el monólogo que hace. Uh-huh. Pero él llegó al Maipo en el festejo de su centenario, contratado por Lino Patalano, para reemplazar a Gasalla. Había estado 3 meses con la Negra Capristo y Claudia Fernández. Me acuerdo perfecto. Claudia Fernández no renueva su contrato. Se queda la Negra y él hace el espectáculo con un ballet. Acá tengo fotos de cuando él... Me acuerdo todo. Bueno. Con Miranda. Y pero y el hecho de que él haya dicho, encontré en el escenario de un teatro un nuevo canal de expresión, me pareció glorioso. Y ahí yo le acepté la propuesta a Moria Kazán para hacer temporada arriba de un escenario. Está, hasta acá todo bien, ahora. Es la nata no para invalida, mí, pero, un perdón, tipo querible. Yo no estoy de acuerdo en esto. No invalida que se suba arriba un escenario, que haga monólogo y todo, con que sea un periodista que a la hora de investigar haga lo que hizo estos dos domingos. ¿Te guste o no te guste? Sí, pero no hubo mucho tiritero y mucho cagatinta que salió a decir que fue intrusos y nosotros quienes habíamos farandulizado y banalizado un tema que en realidad ya venía parandulizado de la nata, que dice, yo no puedo vivir, no concibo, lo tengo acá en declaraciones, no concibo la vida, ni el periodismo sin humor.
Él se caga risa de todo. Me parece maravilloso. Menos los cagatintas que escriben en serio. Pero son cosas distintas por eso. Pero pará, vamos a arrancar por el principio. Dale. Porque hay una pregunta que está rondando el ambiente desde el martes pasado, cuando se sentó acá Fariña por primera vez, que repito, me encargué personalmente de traerlo. Después, en el medio, ¿qué pasó? Si asesorado por Burlando y todo, a mí no me importa. Pero a partir de ese martes se te empieza a cuestionar. Y la pregunta del millón es, Luis, ¿por qué defendés tanto a Fariña? Yo no lo defendí. Yo dije solo una frase. Yo le creo a Fariña. Y esto ofendió a todo el mundo, incluido a la Nata. Sí. No entiendo por qué la Nata sale a decir cosas que fueron mentiras. Y que él sabe que son mentiras. Por ejemplo, que yo recibí órdenes de América para decir esto o aquello. Nunca recibí una orden de nada. Te consta. Me consta. Segundo, porque además yo tampoco. Que, incluido vos, habíamos ido a la Casa Rosada a reunirnos con Zanini y que nos había un dinero de $600,000 que yo estaba recibiendo. Sí, yo quiero con eso aclararte algo. Lo que se dijo fue que habíamos recibido un llamado de Zanini, por lo menos de mi lado, de vos también, y después lo de los $600,000 empezaron en las redes sociales. Que yo rápidamente salí al cruce de Jorge, le dije, mirá, es mentira, no lo conozco a Zanini, y yo sé que vos tampoco lo conocés. Es más, repito, Zanini el martes llega acá por una gestión personal mía. Nada más. Fariña. Fariña llega por una. Yo lo hice, yo lo armé, ni Ventura, nadie se metió, lo traje yo, y punto. Vino acá, nos dimos un saludo y nos saludamos con Zanini. Sin embargo, la Nata, el domingo pasado, en su programa, volvió a decir que Zanini organizó toda la operación de prensa para hacer el tema de la banalización sí, de todo este tema. Sí, pero ya nos sacó a nosotros. Sí, lo sacó usted, pero sigue sosteniendo el mismo tema. Está bien, lo sigue sosteniendo porque hay que sostenerlo. Está bien. Ahora, sí, pero perdón. Coincido con Daniel. Sí. El día domingo, en su columna de Clarín, sí, página 2, él habla de encolumnamiento y hace referencia. A vos te saca. Pero habla de Mauro Viale, de Rolando Graña y de mí. De la misma manera yo puedo decir que la Nata está encolumnado detrás de Clarín. ¿O sí, por qué no? Clarín, Radio Mitre, Canal Metro, Radio Mitre, toda la estantería de cibernética que manejan. ¿Por qué no puedo pensar eso? Sí, pues es que ¿Por qué el señor La Nata hace 5 años... planteaba un tema de lavado de dinero de Clarín? Tengo acá. 2008, sí, me acuerdo perfecto. Además, la transferencia de Ernestina, sí, de Noble, perfecto, de Mañeto, del grupo y todo. Arbizu. Y hoy trabaja para Clarín. ¿Qué pasa si dentro de 3 años la Nata va a trabajar para un medio que compra Baez? Tendrá su independencia, independencia periodística y profesional. Yo le voy a seguir creyendo, pero de todas maneras te genera decir, ¿por qué vos decís esto de mí que no es cierto y no te lo planteás vos? Está bien, pero no caigamos en lo que cayó él. Él sí, mató al mensajero. No. Queriendo al gordo. Ojo. Por eso, él mató al mensajero equivocándose, diciendo estamos todos encolumnados, y no es verdad. Exactamente. No matemos nosotros al mensajero, que la Nata... Pero por eso, ¿por qué dice que yo trabajé para Fariña? Yo dije que asesoré. Bueno, que ahora, no vamos ahí, que ahora vamos trabajar. Ahí, ahora vamos ahí. Son ahora dos cosas diferentes. Ahora vamos ahí. Pero, ¿qué? ¿Pero vos recibiste una plata de Fariña? No recibí. ¿Por asesorar? No recibí, y si no, que me lo prueben. No, te pregunto, no hace falta que te pongas loco. Porque todo el mundo me dice, quiero que me diga, que me muestren donde yo dije trabajé. Ahora, Luis, ¿a cuál de los Fariñas le crees? ¿Al de la cámara oculta, de las dos cámaras ocultas que tuvo acá? ¿O al que estuvo acá? Al que estuvo acá. ¿Pero por Porque qué? Porque ahí es donde, ahí donde me parece que salta la gente y empieza a criticar. Pero el que estuvo acá, a ver, la Nata no se banca que le digan que se comió un par de sapos. ¿Qué probó la Nata el otro día? Quiero saber, ¿cuál fue la prueba que mostró? De Fariña. Porque yo defendí, no defendí, yo le creí solo a Fariña. ¿Cuál fue la prueba que demostró que Fariña delinquió o que cometió un ilícito? Bueno, puede haber sospecha, todo barra, pero ¿cuál es la prueba? Bueno, la única prueba que presentó fue esa cámara oculta de él autoincriminándose, nada más, obviamente. Igual las pruebas y todo lo demás tienen que empezar a investigar la justicia, porque si no, le estamos exigiendo a la Nata que investigue. Además, la justicia deberá investigar de la misma manera a Fariña, de la misma manera a Baez, que debería investigar el grupo Clarín, quisiera ver en qué condiciones se cerró esa causa. ¿Vos crees realmente que Fariña es tan hábil y que hizo la cámara oculta sabiendo que no estaba filmado o que era la cámara oculta? Sí.
Lo que, ¿vos creés la versión que dijo acá? Sí. Yo no. A ver, ¿pero por qué la crees? No, pero vos eres Tauro, yo soy Ventura. ¿Pero por qué la crees? Vos no crees y yo creo. ¿Pero por entonces, qué la crees? ¿Por qué la crees? A ver, ¿en qué te basás? Porque seguramente me parece más dato que nosotros. Porque él trajo acá recortes que todo lo que dijo en la cámara fue lo que dijeron los periodistas mintiendo de él. Y sé que muchas veces me llamaba a las puteadas diciendo que estaban diciendo esto o aquello. Yo le decía, Leo, bueno, nosotros no lo dijimos. Sí, pero lo dijeron en canal... Pero yo qué culpa tengo. Andá y quejate al canal donde entiendo, lo dijeron. Pero eso no es la prueba, perdóname que te diga. A ver, el tipo fue, se sentó en una cámara fumando y qué sé yo, dijo, yo lavaba, no sé... Sí, bárbaro. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero no tiene que ver con las pruebas, si lo dijo de verdad, si lo dijo de verdad o mentira, ¿qué cambia? No cambia. No es prueba. No es prueba. No es prueba para la justicia. No es prueba. Eso fue editado. Ahí... Entre las cámaras hay horas de grabación y mostraron 10 minutos. Está bien, entiendo. Fue editado. Ahí está bien, coincido con vos. Pero hay una cosa que es concreta. La idea general de todo, en general, se autoincrimina a él mismo. Por más que haya sido editado. ¿Y? El juez puede pedir directamente el crudo de todas esas grabaciones. Bárbaro. ¿Y? Y el juez puede determinar si lo toma o no lo toma. ¿Y? Como prueba. ¿Y? Ahora, Luis, ¿y dónde por qué está la prueba? Luis. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba que le da la culpabilidad, el que lo resulta como culpable? ¿Dónde está la prueba? Pare. Si vamos a hablar todos juntos, no sirve esto. No sirve. Hablemos de a uno, respetémonos y todo. Está hablando Luis. Tampoco es una interpelación de verdad donde Luis es culpable de algo. Luis puede ser culpable, entre comillas, pero para no de tener una opinión. No, de tener una opinión distinta a lo demás. Y hay que respetársela. Y yo opino distinto a él. Y acá opina con toda libertad. Yo a Fariña no le creo, él le cree. Punto. Ahora. Eso dije. No dije otra cosa. Pero ahora, ¿vos lo crees a Fariña tan hábil como para hacer lo que hizo, de meterlo al gordo en esto? Sí. ¿O lo plantó el gobierno, como yo le pregunté 3 veces el primer día? Yo le creo con la habilidad para hacerle comer los sapos que se comió la nata. ¿Con qué fin? Ponerlo en ridículo ante la opinión pública. Lo que dije el primer día, que él lo negó y después lo termina ratificando, fue sobre la credibilidad. ¿Y por del qué? Símbolo periodístico serio. Sí, ¿por qué se le ocurrió de un día para otro? ¿Y quién dijo que fue de un día para otro si no lo pergeñó? El año pasado. Pero por eso, ¿por qué no lo pudo haber pergeñado? A ver, ¿lo pergeñó? ¿Vos qué sabés? Vos sabés un poco más. Sí. Tomaste mate un día hasta las 4 de la mañana en el cordón de la vereda. Porque él me mostró todos los recortes y todas las cosas que decían de él. ¿Y por qué con la nata específicamente? Porque es el símbolo del periodismo serio. ¿O es el símbolo del periodismo de Clarín? Porque lo trató de golpista acá. Para mí, del periodismo serio. Serio. Igual que para mí, la verdad, es lo que yo siento. La nata no es Clarín. ¿No es Clarín? Y él lo sabe. ¿Cómo no es Clarín? No entiendo. La nata no es Clarín. ¿La nata qué? La nata. A ver, te voy a dar un ejemplo. La nata, cuando revienta crítica, él ya a la televisión, a todos los trabajadores, que se quedaban sin fuente de laburo. Sí. Ahora, la sensación que hay en el medio, que hay 400 despidos en Clarín, es la sensación que flota en el medio. Quiero ver si lo lleva a Canal 13. Bueno, pero vos estás pidiendo una cosa imposible. Perdón, tampoco lo van a hacer. No es, pero ¿está condicionado la nata o no está condicionado? Pero todos estamos condicionados. Si entonces no me vendas que yo no. Yo decía, no es así. Pero está bien, pero sigamos. Ojalá lo haga. Sigamos, porque a mí me interesa saber, porque la gran pregunta es por qué. Te preguntó, Marcelo, y retomo la pregunta. ¿Cuál era tu relación con Fariña antes del martes que vino acá? Ninguna. Antes de acá. Antes de acá. Sí, al casamiento. Te cuento, fuiste. Hace cuestión, previo al casamiento, me llama un día Rossi, con quien yo no había cruzado una palabra. Me dijo, Luis, soy Fabián Rossi, el marido de Ileana. Yo siempre tuve una excelente relación con los Calabró, excelentísima, respecto a su familia. Y él vio en mí una actitud que era piola para poner en caja a alguien que se le estaba desmadrando, que era Leo Fariña. ¿Qué pasaba? Rossi trabajaba para un empresario. Ese empresario veía que Fariña... Que es Carlos Molinari. Vamos Carlos a nombrarlo Molinari. Porque yo hoy hablé con Carlos él. Carlos Molinari. Podemos nombrarlo. Entonces, lo que me dice es, este pibe se está yendo a la vida en cuestión, Molinari te lo confirma. Sí. Un día lo ve en Animales Sueltos que llega con un último con un modelo R8. De alta gama y dice, este pibe está loco.
está haciendo una ostentación que realmente es inexacta con lo que le pasa. Entonces dice, está hostil, se está peleando con todos los medios, lo están haciendo pelotas. A ver si vos encontrás la manera de explicarle por qué le pasa esto. Entonces yo tuve una reunión con Leo, hablamos y le dije, ¿por qué se ponía tan mal cuando se decía algo de él si él tenía que, digamos, responder de acuerdo a lo que le pasaba a él? ¿Por qué enojarse si se decían esto o aquello si él sabía cuál era la verdad? Y que de última, si venían periodistas, en lugar de ladrarles y pelearlos, él tenía que responder. Es cuando empieza a ir a los medios. ¿Vos hiciste ese asesoramiento? Yo le dije eso. ¿A cambio de...? En algunas cosas me hizo caso, en otras hizo lo que quiso. ¿A cambio de nada? Perdón. No, cualquiera así. De los que están acá no, saben lo que yo hago en la puerta. No, no, no. Eso chico, yo doy fe que... Ventura también no importa que vos des fe, yo también puedo dar fe, sí, pero sí, no importa. Sí. Yo tengo que preguntar lo que se pregunta a la gente. No, a mí no me importa. Digo, no importa lo que pensemos nosotros. No, porque nosotros vamos a... Yo te cuento, vamos a almorzar todo y Ventura viene con... Y se dice, está comiendo y va enfrente y asesora a alguien, ¿entendés? Todo Marcela, yo ya lo sé. Lo que yo también, quiero para que lo conteste él. ¿A vos te pagó Fariña o Rossi? Un centavo. Bueno, no me pagó un centavo. Y si alguno considera lo contrario, que lo traiga y me lo demuestre. ¿Te hizo un regalo? ¿Algo? Nada. Tomó mate conmigo el otro día. Eso, lo hiciste de onda. Lo hiciste de onda. Sí. Tenemos lo de... No. Lo de Molinari. Sobre Ventura. ¿Por qué? Porque acaba de decir Luis, confirmó. Sí, che, a mí me llamó Rossi. Me presenta a Fariña. Y ahí aparece... Carlos Molinari. Carlos Molinari es un importante empresario argentino, metido en las bienes raíces, inmobiliarias. Ahí lo estás viendo, es este. Que un día conoce a Fariña. Vamos a poner, él después lo cuenta, yo te lo cuento, conoce a Fariña, sí. Le cae bien Fariña. Fariña le lleva el negocio de los autos de alta gama.